Que no haya un árbol en la sala de casa. Estamos una vez más comenzando este camino, esta ruta que hacemos año a año en camino hacia dónde? Pues hacia Navidad. Y estamos a punto de terminar el año litúrgico y estamos a punto de empezar un año litúrgico nuevo. Estamos hablando del inicio del Adviento y estamos hablando del cierre de este año litúrgico en la recta final que empezará justamente en la fiesta de Cristo Rey que acaba de terminar. El tiempo de Adviento que está por empezar, decíamos, es la puerta de entrada al año litúrgico. Es un tiempo partido en dos, antes y después del día 17 de diciembre. Y en este camino hacia Navidad, pues, vamos a encontrarnos durante esas cuatro semanas y tenemos la oportunidad de profundizar en el sentido del Adviento, qué significa para nosotros la liturgia de cada domingo de Adviento y también habrá la oportunidad de estar acercándonos a algunas de las tradiciones más importantes de estas semanas que nos separan de Navidad. Es cierto que en el ambiente del comercio, pues tenemos una dificultad concreta, y es que nos han puesto en Navidad casi prácticamente desde Agosto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que efectivamente eso no es así, y que para un católico, pues estamos apenas empezando el tiempo que nos dispone para Navidad. No importa que regremos nuestras casas, no importa que tengamos ya ese aire así que en las casas indica que estamos cerca de la Navidad. Pero lo importante es no perder de vista ese tiempo. Un autor decía hace poco que el tiempo de Adviento es un tiempo en crisis. Bueno, pues tenemos que ir superando esa crisis. Y la mejor manera es descubriendo el Adviento. Y una de las cosas que busca Telefides con este en ruta es eso. Es redescubrir el Adviento, ponernos en camino hacia Navidad y tratar de descubrir que ese tiempo no sobra, que es un tiempo muy importante, es un tiempo clave. Y tenemos que vivirlo así, preparándonos, orando disponiéndonos, examinándonos, poniéndonos metas, eso es muy importante. Y además algo fundamental y es que es la oportunidad para que hagamos un poco de evaluación de lo que vivimos durante el año de la fe, que recientemente acaba de terminar. Y pues en ese tiempo tenemos la oportunidad de plantearnos qué ha significado el año de la fe, en qué nos ayudó para crecer como cristianos y ponernos también metas nuevas. Tengo en mis manos las normas universales del año litúrgico. Y aquí se dice, el tiempo de Adviento tiene una doble índole. Es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad, en la que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y es a la vez el tiempo en que se, en que se nos recuerda, para que nuestra mente se dirija hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por esas razones, el Adviento se nos manifiesta como tiempo de expectación, piadosa y alegre. Bueno, para acercarnos a ese tiempo con una doble dirección. Vamos entonces a tener este... Enroque. Les saludo al Padre Mario Alberto Segura Bonilla, director arquidiocesano de Catequesis. Es un gusto poder llegar hasta ustedes e invitarles a que sigan apoyando a esta televisora que de una manera muy especial necesita ante todo de la oración de todos nosotros. A través de tantos medios nosotros también podemos seguir apoyando. Ahí donde usted quiera que se encuentre, puede dar su colaboración, decíamos, a través de la oración, por medio de un voluntariado o también a través de las donaciones específicamente. ¿Cuánto podemos nosotros crecer en nuestra vida de fe? Esta también es una oportunidad y usted queda cordialmente invitado para poder hacerlo y hacer llegar también este mensaje por medio de su colaboración a tantos otros que necesitan del mensaje de Dios. estamos por empezar el tiempo de adviento decíamos y justamente vamos a acercarnos en esta en ruta a cuatro domingos de adviento. El primero que es el próximo que ya se acerca, es un domingo en que no solamente abrimos año litúrgico sino que también abrimos ciclo litúrgico. y estaremos entonces empezando el ciclo A de lecturas. entonces se fijan en el misal de los domingos hay ciclo A, B y C. Hasta ahora hemos estado en el C, comenzamos entonces en el A a partir del próximo domingo. Entre semana es diferente, porque entre semana solamente tenemos dos juegos de lecturas, para año par y para año impar. Entonces tenemos un nuevo ciclo, tenemos un nuevo año litúrgico y tenemos un tiempo fuerte. Como acabamos de decir, es un tiempo con una doble dirección o con un doble sentido. Por un lado es preparación para la segunda venida de Cristo y por otro lado es... Prepararnos para conmemorar la primera venida del Señor hace dos mil años en Belén de Judea. En esta primera parte del tiempo de Adviento, el tema que está por ahí gravitando es el tema escatológico, o sea, se refiere a los últimos tiempos. Así como cerramos año litúrgico pensando en esos temas, empezamos año litúrgico también pensando en esos temas. En el ciclo A corresponde a este primer domingo de Adviento un texto de Mateo que es típico eh, para el primer domingo de Adviento, donde se nos presenta eh, la segunda venida del Señor y se nos describe con un lenguaje de naturaleza apocalíptica, o sea, lleno de una gran riqueza de metáforas, comparaciones, imágenes. Y se nos habla justamente de esa segunda venida del Señor. En aquel tiempo escribe San Mateo, dijo Jesús a sus discípulos, Así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y no lo entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres mo molerán en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Como ahí entonces tenemos no solamente el anuncio de un final, que además de eso es un poco preparado, no hay ningún aviso previo, es totalmente sorpresivo. A la par de eso tenemos también una invitación a qué? A estar preparados. Luego se agrega lo siguiente. Más sabed que si el padre de familias supiese a qué hora había de venir el ladrón, velaría sin duda. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, estáis apercibidos también vosotros, porque a la hora que menos pensáis ha de venir el Hijo del Hombre. De modo que entonces es una llegada que es imprevista y hemos de estar preparados. ¿Qué significa entonces estar preparados? Para un cristiano significa ante todo lo siguiente: oración, sacramentos, testimonio de vida, caridad. Es básicamente lo que tenemos que vivir. Y. Además de eso, tenemos que darnos la tarea de percibir que esta ruta hacia Navidad nos obliga a vivir esto de modo mucho más intenso. Porque, aparte de las carreras de sus días, aparte de estar gastando plata, sobre todo pensando en regalos y esas cosas, además de eso está el tema de detenernos y pensar. Detenerse y pensar aquí es fundamental, cosa que a veces no se hace. Son tiempos de mucha prisa, de mucha carrera y con frecuencia por eso es que olvidamos y dejamos de lado el sentido del adviento porque no tenemos tiempo ni de pensar que estamos en adviento de modo que ojalá que esta vez sea la, la, la excepción nos detengamos nos preparemos como, como hemos oído hoy y que nos animemos a exigirnos un poquito más esto es fundamental ojalá entonces que de esa manera redescubramos el adviento para nosotros crezcamos en la vivencia del adviento y animemos a nuestra familia y amigos a darse cuenta que estamos en este tiempo fuerte que nos dispone para Navidad. A todos nuestros hermanos eh, de Telefides, un saludo muy cordial y también motivarles a que sigamos adelante colaborando con Telefides en toda la obra que lleva de evangelización hacia adelante. Muchos hermanos que, tal vez, por alguna situación de salud, situación de enfermedad, situación de edad, no pueden acercarse a las celebraciones o no pueden demostrar o participar en la vida parroquial con algunos acontecimientos, desde este medio de comunicación se acercan y experimentan esa cercanía con los hermanos. Entonces, motivarles a todos a que siempre apoyemos a este canal para que siga adelante esa tarea que el Señor mismo les ha encomendado. estamos en ruta hacia la navidad y hoy tenemos pues la posibilidad de conversar sobre ciertos temas que tienen que ver con ese tema con el tema adviento y hemos invitado hoy pues a tres jóvenes ellos se reúnen semana a semana en una experiencia que tiene el centro cultural encuentro del lección divina juvenil y vamos entonces a conversar con ellos vamos a hablar un poquito con jennifer con josé ángel y también con andrés sobre temas que tienen que ver con el Adviento, lo que significa y qué está pasando en esos tiempos y cómo lo vive la gente, sobre todo cómo lo vive la gente joven. Primero un saludo a los tres, ojalá que vamos a tertuliar con mucha, con mucha gana hoy, y a meternos en el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar primero de Adviento en cuanto que se dice está en crisis. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto eso? Para conversar, vamos a ir entonces dando la opinión general cada uno, y vamos, vamos organizando y la idea sería empezar por allí. Adviento igual crisis, ¿será eso cierto? ¿Qué dice José Ángel? Bueno, muchas gracias mí por la invitación. Eh, en el mundo actual sí se sí siente que hay un momento de crisis en el Adviento en el cual se puede sentir un poco de, tal vez, apatía o tal vez un poco de indiferencia al mismo tiempo. Se centra mucho en el, en el final, que es la Navidad, pero no se ve un momento como de, de reflexión y de interiorización de, de que es el tiempo de Adviento, que es la venida de nuestro Señor. Entonces, se llega a, a dejar de lado este, ese momento. Ahora, ¿esa crisis es dejarlo sencillamente de lado o es que hay gente para quien el Adviento no existe? No sé, si Jennifer, ¿qué piensa del tema? O sea, si yo digo, por ejemplo, adviento, bueno, adviento qué es? Un tiempo en crisis, ¿por qué? ¿O porque no existe para la gente? ¿O porque está ahogado? ¿Por, por, qué, por qué puede ser esa, esa crisis? Pues pienso tal vez que es porque está ahogado. este Recuerdo el año pasado un comercial este que sonó mucho, eh, que decía que qué era más importante si no los regalos en Navidad. ¿verdad? y yo creo que la gente se ha ido mucho con, con esa experiencia verdad este, pensar que el adviento ya pasó porque significa simplemente una preparación para, para fiestas para, para gastar, para pensar en otras cosas para olvidarme de un cristo que viene sino que simplemente pienso en que es un tiempo para prepararme porque viene un año nuevo Ahora por ejemplo en el tiempo de adviento eh, en otros países, sobre todo en Alemania, en España, es un tiempo muy intenso, donde hay muchas tradiciones. Hoy se habla de una sociedad secularizada, y aquí un poco pensando en lo que nos vaya a comentar Andrés, una sociedad secularizada la que saca a Dios de repente. ¿Será esta crisis del adviento una especie de estrategia de esta secularización a la que hoy estamos pues, invitados por muchos medios? Sí, probablemente puede haber una especie de, por así, decir, por así decirlo, una especie de coerción, una especie de presión social de pues ir este, eliminando poco a poco todo el, el significado el, el trasfondo que tiene en cuestión de fe estas festividades este, todas eh, las festividades litúrgicas siempre se ven opacadas por cuestiones seculares o cuestiones comerciales este, tanto la navidad la pascua pero bien que mal el adviento ya puede decirse que lo han ido queriendo como eliminar ¿verdad? todavía, el otro tiempo de preparación que tenemos en nuestra iglesia que es el tiempo de cuaresma, pues todavía ahí sobrevive un poco más pero el tiempo de adviento sí parece que se ha ido como eh, despejando completamente y no, no se toma en cuenta no se toma en cuenta e esa preparación tal vez por, por lo que comentaba Jennifer, la presión de comprar los regalos es un tiempo en que mucha gente está en, en con mucho trabajo, también o el estudio, en fin, este, el, el, la realidad de vida de cada persona, y pues esto le sirve también a estas a estos este, entes que quieren secularizar estos, estos tiempos. Ok, ahora, para recuperar ese tiempo, ¿qué hacer? Hay, por ejemplo, un movimiento de iglesia que se llama Sodalicio de Vida Cristiana, que dice, bueno, Navidad de Jesús, hay una campaña previa, la gente piensa un poquito en esas cosas. Ustedes tienen una experiencia, por ejemplo, de pastoral de novios, por ejemplo, que a la de menos en esos días intentan algo para recuperar entre la gente joven también esto, ¿no? Eh, aquí en el Centro Cultural Encuentro intentamos hacer cosas también al respecto. Las parroquias buscan hacer cosas al respecto, pero en un ambiente tan pesado, tan secularizado, eh, con esa coerción que decía Andrés, ¿no? Que ciertamente es cierta. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer entonces? ¿Por dónde disparar un poco las inquietudes de la iglesia y las, y las iniciativas pastorales para frenar un poco esto y o hacer sea, que la gente redescubra el tiempo de Adviento? Una, una, ¿Una idea que se te ocurra así de repente? Pues, obviamente, primero el testimonio de cada uno, cómo viva uno, por ejemplo, el Adviento, con cosas tal vez como muy sencillas. No sé, también es que en los viernes, tal vez Adviento, en, con cualquier día eh, X de la semana. Tratar de que haya un momento de también de oración, pero también un poco de, de abstinencia o de ayuno. Es como esa preparación, este, no solo espiritual, también corporal. este No verlo como mero, mera práctica, este, como sacrificio, que mucha gente lo ve, pero también es como un momento de que yo me entrego también que, que lo más importante no, no, es, eh, no soy yo, sino que es Cristo el, el que viene. Cosas muy concretas. Hemos tenido esa experiencia también como paseo juvenil. Este, el, darle a los muchachos como ese espacio de que sí, el, el, la navidad se acerca es un tiempo muy festivo, pero también hay una preparación. Este, tenemos que preparar las cosas, preparar nuestro corazón para ir recibir a, a Cristo el Señor. Es como si nosotros también, como estas casas, que si viene una visita, este, preparamos todo, limpiamos todo y cerramos, cerramos las puertas, de los, los cuartos desordenados y todo pero también es mostrarle a Cristo que también nos, nos conoce en lo más profundo, y también mostrarle esas cuartas ordenados de que Él también tiene que, que purificar y que limpiar, apoyar. También aparte de lo que decía Andrés anteriormente, este, es hacer notar a Cristo también a cada instante, en el trabajo, en el estudio, cosas así, muy concretas. Ahora, ustedes son universitarios y ciertamente la vida de la universidad... Está marcada por algunos conflictos a veces internos, que si laicismo, que si laicidad, que si la universidad laica, que si los, los católicos somos hacer presencia o no. En ese ambiente de la universidad, entre universitarios, ¿cuál, ¿cuál sería como la idea vinculada al adviento que pueda tener éxito? Yo digo, bueno, a ser, señores universitarios, eso es el adviento y esa es como la gran idea que deberíamos abordar. ¿Cuál, cuál podría ser esa idea? La gran idea, fuerza del Adviento para, para hacerlo como, como llegador, digamos, para llamarlo de alguna forma. Es que también es como prepararnos como ese gran momento, que es expectativa expectativa, que es darle como esa noción de, de esperanza también a la gente. no sé sí, como esperanza. Vengan ustedes pensando también, porque ya ahorita voy a preguntar lo mismo. O sea, esperanza po podría ser esa, esa gran palabra que marcaría el sentido del Adviento. Uh -huh. Y Jennifer, ¿qué, ¿qué pensás vos? ¿Qué, qué podría ser eso? Para venderle en ese contexto, ¿verdad? Que nos interesa mucho el mundo de las universidades y pues son demasiada la población juvenil que hay. Pues para mí, aparte de la esperanza, sería el silencio. Este, Tal vez estamos muy dados, y en la universidad también, a, que, a ese mismo bullicio, ¿verdad? Lo mismo que, que usted hablaba de, de todo lo que viene en, a raíz de ir contra corriente. ¿Verdad? Y es el temor que se tiene mucho cuando uno es universitario, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me voy con todos o voy contracorriente? Y tal vez es, es mostrar eso, es mostrar que, que a partir de este aprendizaje, a partir de esta preparación, este, puedo mostrar que puedo ir contracorriente, que no soy diferente a los demás, simplemente que estoy creyendo en, en algo nuevo, en algo que trae un beneficio para mi vida. Y eso solo se puede descubrir en ese silencio, ¿verdad? En esa preparación. Eh, como lo hizo María, este, tal vez no son nueve meses, ¿verdad? Pero vamos a tener estos, estas cuatro semanas en que vamos a poder preparar realmente nuestro corazón para que entonces Cristo llegue a él, para que, como decía José Ángel, poder mostrarlo. O sea, no sirve de nada tal vez tener como una gran idea o tener muchas palabras si yo este, y con mi vida no muestro a Cristo, no muestro que realmente le están haciendo en mí no muestro que realmente yo quiero llevar a Cristo también a mi familia que es parte de lo que trae el Adviento. En el caso de Andrés se nos dice saber al respecto también, es o sea, como la, una, una, una idea fuerza lo que podríamos considerar esto es lo que podríamos ofrecer, lo que podemos vender para que la gente entienda cuando hablamos sobre el tema de Adviento a qué estamos hablando. Eh, tal vez para relacionar un poco tanto lo que decía José Ángel como lo que decía Jennifer es principalmente eso, lo que es el el reflejo, lo que somos nosotros como reflejo, como reflejo de, de ese Cristo que viene, de ese eh, Salvador que viene al mundo. El, las, el, una de las palabras este, que más impacto causan de Jesucristo es que la señal el, en lo que nos reconocerán los que son sus discípulos es que se amen unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, si vamos a expresar, a fomentar esta idea de, de recuperar el adviento, de vivir el adviento, que sea por medio de la caridad, que sea viviendo la caridad en, en nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, en nuestra comunidad, y así de esa manera, pues podamos de verdad ser reflejo de, de ese amor que es Jesucristo, Él, como tanto lo dicen las palabras de, del Señor como las palabras del el apóstol San Juan también en sus, en sus epístolas. Entonces sería principalmente eso, la caridad, vivir referida. Claro. Muy bien, yo creo que así podremos entonces armar lío, que es algo que estamos invitados por el Papa. Estamos en ruta, ya regresamos. Apoyemos a Telefides. Telefides necesita el apoyo de todos en muchas cosas. Cada uno de nosotros puede preguntarse... ¿En qué puedo yo apoyar a Telefides? Una llamadita ahí nos indicarán cómo podemos apoyarnos. Al apoyarlo estaremos haciendo un gran apostolado, estaremos viviendo nuestro autismo y nuestra confirmación. Haremos que crezca esta empresa católica y al crecer ella, crecemos también todos nosotros. Así que seamos generosos con los dones que Dios nos ha dado y pongámonos a su disposición. Estamos pues en ruta hacia Navidad y en esta primera entrega hemos tenido oportunidad de conversar de ciertos temas muy interesantes que nos disponen adecuadamente para el tiempo fuerte que ya se inicia. Y bueno, pues hoy, en esta parte del programa, quisiera recordarles a ustedes la importancia que tienen las tradiciones, sobre todo familiares, previas a la Navidad, comenzando por la corona de Adviento que tenemos acá. La corona del viento, como ustedes ven, tiene cuatro candelitas, tres moradas y una rosada. Y la decoración puede ser como ustedes quieran. Lo importante es que también entendamos que la corona del viento no es, no es un adorno más de la casa. Es un instrumento para la oración en familia. Eso hay que tenerlo muy claro. Tengo aquí un autor que nos dice, la corona del viento expresa la espera del tiempo previo a la Navidad. Se construye con ramas de pino trenzadas en las que se incrustan cuatro velas. Esta corona de luces del adviento es un signo que expresa la expectativa del tiempo de preparación a la Navidad. Mediante la bendición de la corona se subraya su sentido religioso. Y efectivamente tendríamos una para cada domingo, sabiendo que el tercero se utiliza un colorcito más clarito, rosado. Y además de eso se utilizan ramas verdes que nos hablan de esperanza. Y como decíamos, el resto de la decoración depende de, de cada quien, de cada familia. ¿Qué hacemos cada domingo? Nos reunimos en familia y entonces alrededor de la corona, ¿qué hacemos? Normalmente una pequeña oración inicial. Se utiliza el, el, el salmo de la misa del último domingo o del domingo ese mismo en que estemos. Y además hacemos el Evangelio correspondiente a ese domingo del tiempo de Adviento. Y cerramos con unas peticiones y cuando ya las acabamos, antes del Padre Nuestro, encendemos la velita que corresponde. Y ya para el último tendríamos las cuatro velas encendidas. Algunas familias incluso aprovechan la corona para la noche de Navidad. Encienden las cuatro velitas y agregan en el centro una vela blanca que nos recuerda que ya estamos en la meta, que ya estamos en Navidad. Tenemos entonces esta tradición familiar que tiene su origen en Alemania hace muchísimos siglos, pero también tenemos el árbol de Navidad, hablaremos de eso más adelante. Tenemos el portal, tenemos los villancicos, algunas comidas. Lo importante es no perder de vista que esto nos ayuda a vivir un tiempo como algo diferente. De tal manera, sobre todo, que los niños y los más jóvenes pregunten por qué esto y expliquemos por qué es. Son entonces excusas para poder hacer catequesis viva en el ambiente de la familia. Tengámoslo presente y que de esa manera sea este Adviento un Adviento que lo vivamos con intensidad y que nos permita prepararnos bien para Navidad, porque hay una idea que no podemos dejar nunca de lado, una Navidad sin Jesús sencillamente no tiene razón de ser. Ojalá entonces que empecemos bien el Adviento y los deseo a ustedes pues lo mejor en esas cuatro semanas en ruta hacia Navidad. Aunque no haya un árbol en la sala de